bon dia a tothom. Soc Ramon Vila, he escrit la meva primera novel·la i Reus, vaig a compartir un petit fragment d'ella. La novel·la es diu Tras la intensidad i bé, és la meva primera novel·la que he escrit, tinc molta il·lusió, soc una mica novato, però li fico molt de carinyo. Luchar, pero si yo nunca he dejado de luchar. Llevo trabajando sin parar desde los 15 años. Ya sé que hay que luchar, pues la vida es lucha. Desde el mismo momento de la concepción en la que millones de espermatozoides se enfrentan para llegar al óvulo. Y cuando el bebé se está formando, ¿acaso no lucha contra su madre por el alimento que ambos reciben? Y al momento del parto, esa pelea del niño por salir y de la madre por echarlo. Esa guerra por la vida que tantas víctimas se ha cobrado. Y luego el niño irá a la escuela, donde tendrá que aprender a pelear por todo si no quiere ser pisoteado por sus compañeros. Eso le sucederá en todos los periodos de su vida, cuando compita por seducir a una chica, por encontrar un trabajo, por ganarse un ascenso, por conseguir la mejor oferta en las rebajas, para obtener el mejor colegio para sus hijos, el mejor asiento del avión, el ramo de flores más bonito para el entierro de su padre, por entrar al mejor asilo público del barrio, por llegar primero a la fila de comer y tomar el plato de comida más grande. Y al final solo se pelearán los animales carroñeros por comerse sus huesos, o sus hijos entre sí por quedarse con su herencia, o sus discípulos por quedarse con su obra. La lucha se libra siempre. ¿Para qué? ¿Para que te digan que ya eres demasiado viejo como para preguntártelo, o demasiado joven para haberlo abandonado?